Bueno, y regresamos a la revista de la UNA y pues ser día jueves, hoy tenemos la recomendación cultural con mi compañera Melissa Esquivias, que nos viene a contar pues una serie de eventos que usted puede realizar este fin de semana, muchos de ellos gratuitos. Y bueno, hay actividad importante de manera particular en el Fórum Cultural. ¿Cómo estás, Melissa? ¿Qué tal, Carmen? Muy bien, ¿tú? Muy bien, también, muchas gracias. Oye, pues platícanos un poco sobre la oferta cultural que habrá para este fin de semana. ¿Cuáles son los eventos que no nos debemos perder? Pues el Museo de Arte e Historia de Guanajuato se encuentra celebrando su 10º aniversario, por lo cual han hecho una serie de actividades. El día de hoy se proyectará en las instalaciones del museo la película de Macbeth. Esto forma parte de un programa como de recuperación de la obra de Shakespeare. Uh-huh. Anteriormente se proyectó una ópera de Romeo y Julieta y después se desarrolló un debate en torno a la apuesta. El día de hoy se desarrollará un cine debate posterior a la proyección de esta película de 2015, que muy apegada al texto de Shakespeare, narra la historia de un guerrero escocés que se deja llevar por algunos delirios que lo llevan a derrocar al rey en turno y tomar posesión del trono junto con su esposa, y de ahí se desencadena una serie de eventos que tienen mucho que ver con la locura que lo lleva a el tener posesión del trono. El debate se llevará a cabo con un crítico de cine, Alan MacLean. Él colabora con algunas revistas importantes y fue mi maestro. Mira, qué coincidencia. Sí. Pues sí, puedes dar una vuelta por ahí. El evento es gratuito, entonces si no han visto esta pieza cinematográfica, es una buena oportunidad para apreciarla y además poder reflexionar un poco en torno a la obra de Shakespeare y su continuación en el séptimo arte. ¿A qué hora es la proyección? A las 6 de la tarde. 6 de la tarde y después se hace el debate. Sí, entonces, para que se contemple aproximadamente unas 3 horas de estar en el museo. Muy bien, pues es un buen evento y gratuito, buena forma de pasar el jueves. ¿Y qué otros eventos hay para el fin? Hoy, como cada último jueves de mes, es el Club de Astronomía del CIO. Este club también es completamente gratuito. El día de hoy, bueno, es el último club de astronomía del año, porque en diciembre ya se toman su descanso merecido. Platicarán acerca del trabajo de los hombres y mujeres que han viajado al espacio, que han pisado la luna, que han lanzado sondas espaciales a distintos planetas. Dentro de la programación se llevarán a cabo 2 experimentos en los cuales se podrá ver un poco de cómo es que el azul es el color del cielo, en la noche un azul mucho más profundo, además de que podrán observarse constelaciones, estrellas y planetas a través de los telescopios del CIO, que son telescopios de muchísima calidad. Sí, aparte estarán asesorados los asistentes por expertos en astronomía. Entonces, no se pierdan este último club de astronomía, que regresará hasta finales de enero. Entonces, es un descanso muy largo para que aprovechen esta última oportunidad del año. Muy bien, eso también, evento gratuito, está padrísimo. Sí, así es. Muy bien, ¿y hay otros eventos para el fin de semana? Okay. Mañana, dentro del ciclo de ópera del Teatro del Bicentenario, esta programación titulada Disfrutemos la Ópera, llega la última presentación. El Estudio de Ópera de Bellas Artes se presentará mañana en el Teatro del Bicentenario. Bueno, el Estudio de Ópera de Bellas Artes es un semillero de talento operístico, es una institución que denota cómo en México hay tanto potencial para la ópera, y muchos de los integrantes de este estudio han salido y se han presentado y se han consolidado en la escena de la ópera a nivel internacional. La gala del día de mañana estará conformada por un repertorio operístico y de zarzuela, con un poco de Puccini, Mascagni, Rossini, Dossinetti, así como algunas zarzuelas, este género que se desarrolla en España, que es un poco de música, un poco de canto y un poco de hablar en cada pieza.
El costo de los boletos va de los 50 a los 200 pesos, es dentro de esta serie de galas que se llevaron a cabo entre el mes de noviembre, el más accesible. Entonces, además de que es el más variado, así que extiendo la invitación al público a que conozcan un poco más de la ópera que se hace en México, porque vemos principalmente producciones internacionales. En esta ocasión será un elenco completamente nacional, además de que participará el coro del Teatro del Bicentenario. Pues es un evento importante. El precio que mencionas en realidad no es un precio elevado, o sea, es una contribución, una retribución bastante accesible para la gente que quiera ir. No necesita gastar tanto y verá un espectáculo de primera calidad. Claro que sí. Sí, como siempre en el Teatro del Bicentenario, claro. La ópera es... Y aparte, bueno, hay mucha gente que, por ejemplo, nunca ha ido a la ópera y, bueno, puede darse una oportunidad de ver algo a lo mejor un poquito menos costoso, pero igualmente de calidad, y después esperar a cuando vengan unas obras mucho más grandes. Sí, que también claro, estamos acostumbrados. Es mucho menos complejo, como mencionas, aventarte una ópera de tres horas y media de duración para alguien que no gusta de la ópera o que no conoce, es bastante pesado. En este caso... El programa es de distintas piezas, de distintos autores, hay un intermedio, entonces es un programa mucho más ligero para quienes no conocen tanto de la ópera. Es una oportunidad que a mí me parece excelente para engancharse con este género que es maravilloso. Muy bien, Melissa. ¿Hay alguna otra recomendación para el fin de semana? Sí, el día de mañana se presentará el colectivo Garambullo, igual dentro del marco de la celebración de los 10 años del Museo del MAC. Este colectivo, integrado completamente por intérpretes, músicos leoneses, trabajan un poco el jazz, adaptan al jazz piezas tradicionales del México tradicional contemporáneo. Este evento será también gratuito el día de mañana a las 8 de la noche en la terraza del Jardín de las Esculturas. Esta agrupación ya se ha presentado en el Fórum, en eventos por parte del Instituto Cultural de León, ya son reconocidos aquí, entonces me imagino que ya tienen su público. También aprovechen la tarde-noche de mañana, si hace frío, pues una buena chamarra y un espectáculo y al aire para libre, disfrutar, ¿no? Sí, es increíble. Los espectáculos del Fórum al aire libre, en lo personal, son mis favoritos. Sí, aparte está muy bonito, o sea, el escenario, es un lugar céntrico, puedes llegar en oruga, puedes llegar en tu coche, ahí donde estacionarte. O sea, sí, es una muy buena accesible. Oportunidad de pasar el fin de semana con un espectáculo de calidad, que además son gratuitos y pues que puedes hacer algo diferente el viernes. Así es, muchas gracias. Y el domingo concluye esta agenda con un monólogo en el Teatro Manuel Doblado. Este monólogo, titulado Monólogo de la puta en el manicomio, es un texto del ganador del premio Nobel, Darío Fo, en el cual la actriz desarrolla un texto en base a su experiencia dentro de un manicomio, cómo uh-huh. es revictimizada por su condición de mujer abusada. En este ensamble dedica el montaje a algunas víctimas de feminicidio, que es uno de los problemas principales que tenemos actualmente, sino en el Estado, en el país. Entonces, se presta muchísimo a la reflexión. El costo de los boletos va de 100 a 150 pesos. Este colectivo Teatro en Ensamble es también local. La mayoría de sus integrantes residen y actúan en diferentes obras aquí en León. Es uno de las compañías ya consolidadas, entonces es señal de que será una obra, un monólogo de calidad. Bastante fuerte, sí, por el tema, pero nada mejor que el teatro para reflexionar un poco acerca de estos temas tan contundentes en la actualidad. Está en el María Griver, ¿verdad? En el Doblado. ¿En el Doblado? ¿El domingo? El domingo a las 6 de la tarde. Perfecto, pues ahí tiene usted la oferta cultural. Hay mucho que hacer este fin de semana. Gran parte de estos espectáculos son gratuitos y de una calidad excelente. Entonces, pues hay que aprovechar las recomendaciones de Melissa. Cualquier cosa también ahí están las notas en Zona Franca para que usted pueda revisar algunas de las cuestiones y algunos de los eventos. Y si se los pierde, pues también ya el lunes podrá ver
el reportaje de mi compañera Melissa. Muchísimas gracias. Gracias a ti por el espacio, Carmen. Pues que tengas un buen fin de semana. Igualmente.